Creo que era, usted mencionó a Augusto Ferrando, creo que él era el que, no sé si lo impuso o lo difundió esta idea de que al pueblo hay que darle lo que quiere, ¿no? Lo No, que no, pide, ¿no? ese es de Ropigliosi. Ese es de Alfonso Ropigliosi. Yo sí. Alfonso Ropigliosi, que en la década del 50, yo lo conocí, tenía Lo que le gusta a un, la gente, ya me acordé. claro, tenía un sobrenombre que era Lío tras Lío. Él escribía páginas de deporte en La Crónica. Después, muchos años después, ingresó en la televisión, llegó también a tener su propio programa, el programa Ovación, etcétera, Claro. ¿no? Y él era el que decía Sí, eso, ay, hay que con su darle voz lo que. nasal, ay, que Sí. dale lo que quiere la gente.